En el estado de Virginia, de los Estados Unidos, reside un gran número de cruceños que a través de los años se han ido reuniendo para celebrar sus tradiciones. Una de estas es el carnaval, y que a fines de enero empieza con pequeñas fiestas precarnavaleras. En esta, Karin Cuellar, representante de la agrupación Crema Camba, nos dio la bienvenida y amplía lo que es el carnaval en el estado de Virginia para los cruceños y la comunidad boliviana. Carnaval prácticamente se viene celebrando como hace unos 4 años, pero desde el año pasado es que se formó la Asociación Carnavalera de Comparsas aquí en Estados Unidos y empezamos a formar una entidad y todos a salir las comparsas afiliadas en ese carnaval. En este último par de años, las comparsas han ido creciendo. También se han hecho invitaciones a comparsas de otros estados del país. Somos 19, incluyendo una que va a venir de California, van a venir tres de Nueva York y una de New Jersey. Es la coronación bufa. Este año, la elección chica top del carnaval 2012, que se celebró en las instalaciones del V3 Ultra Lounge. 5 comparsas de las que estamos afiliadas a la asociación, de las cuales 14 son las que residen en Virginia y Maryland. Se dividieron diferentes fiestas y aquí están organizando 5 comparsas para recaudar fondos para las mismas comparsas, ¿no? Para ayudarse con el carro, la reina, todo. Y es la coronación bufa, el tema es la chica top sexy. Y están desfilando un integrante de cada comparsa vestido de mujer. Sí, vestidos de mujer. Nos preguntamos la reacción al saber la noticia de representar a la comparsa en una coronación bufa. Un poco difícil convencerlos para que puedan participar, pero siempre hay uno que otro más alegre y que no es tan tímido y va a empezar a las 11. Entonces estamos calculando empezar a maquillarlos, vestirlos a eso de las 10 de la noche, ¿no? Va a estar en vestido de gala, el animador va a leer su currículum de ella, su nombre, apodo, dónde nació, sus intereses, sus metas, cosas así, ¿no? Y van a desfilar y se va a elegir a la más sexy de todas. Ese es el tema. La que se sepa desenvolver en la alfombra roja. Y así fue, algunos verdaderamente mostraron sus cualidades y la capacidad de poder divertirse y mantener las tradiciones del carnaval cruceño. Este año, la ganadora de la coronación bufa Chica Top 2012 fue Elsa Porrico, representante de la comparsa Vagabundos. Felicidades. Nuestra meta es divertirnos, pasar un buen momento, sano, y también que la gente vea que aquí en Estados Unidos, aunque sea invierno, tenemos el corazón caliente. Gracias a Karin Cuellar y Oscar Zambrana, presidente del ACCC USA, por darnos acceso y poder disfrutar de las tradiciones del carnaval cruceño.